No hace mucho se dio a conocer la noticia de que Dragon Ball Z fue cancelada en la televisión pública de Valencia, España, porque su contenido no cumple con los requisitos que deben tener las producciones culturales de la región. Los directivos del canal valenciano Apunt consideraron que la serie basada en el manga de Toriyama no es adecuada para la educación de los niños porque no muestra igualdad de género. Y como no podía ser de otra manera, las redes sociales y el internet estallaron con la noticia. Algo que honestamente me da igual. No me interesa hablar de este tema en concreto porque es una decisión empresarial como cualquier otra. Sí, la empresa es propiedad de un grupo de medios de comunicación estatal de Valencia, pero eso no significa que la ley haya intervenido en la decisión de los directivos, obligándolos a no transmitir la serie. Estos cambios se dan tanto en el sector público como en el privado principalmente, porque la gente se está cuestionando algunas costumbres e ideas del pasado, lo que lleva a las empresas a adaptarse a dichos cambios. De lo que sí quiero hablar es sobre la cuestión de fondo, el motivo de la decisión. ¿Podemos decir que Dragon Ball Z es una serie inequitativa respecto al género? Aquí es donde entra el sexismo, la discriminación a las personas por razón de sexo. Discriminar puede entenderse como seleccionar excluyendo o dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, etcétera. Aclarado esto, para responder a la pregunta debemos ver si existe o no trato desigual entre los personajes masculinos y femeninos de la obra. La respuesta sencilla es que sí, al menos en un sentido simple, ya que al tratarse de un anime shonen cuyo público objetivo son los jóvenes varones, la obra resalta a los personajes masculinos sobre los femeninos con el fin de que los chicos del público se sientan identificados. Esto se llama sentido de pertenencia y se da también en obras dirigidas a mujeres, niños y otros grupos demográficos. Sin embargo, esta desigualdad como estrategia de mercado no necesariamente se refleja en el trato hacia los personajes. Prueba de esto son animes como Fullmetal Alchemist, Inuyasha o Rurouni Kenshin, que pese a ser de la misma demografía y por consiguiente darle más importancia a los hombres que a las mujeres, no le resta valor a estas últimas. En otras palabras, los personajes masculinos no necesitan quitarle luz a los femeninos para brillar con más intensidad. En caso contrario, estaríamos hablando de machismo, que es la actitud de prepotencia de los varones con respecto de las mujeres o una forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón. La actitud o creencia de que los hombres o lo masculino son superiores a las mujeres y lo femenino, digamos. Con hombre y mujer hablamos del sexo, los machos y las hembras de la especie humana, mientras que lo masculino y lo femenino se refiere al género, definido en la tercera acepción del diccionario de la lengua española como grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. En las ciencias sociales, este término alude al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres, por lo que al hablar de género nos remitimos a una categoría de las relaciones humanas, no a la clasificación de los sujetos en grupos identitarios. Por ejemplo, la estructura del hombre proveedor y la mujer ama de casa, muchas veces fundamentada en la supuesta inferioridad o directamente la incapacidad de estas para ejercer un rol activo y productivo en la sociedad. Un anime shonen que sí encaja con estas definiciones es Naruto, donde la mayoría de los personajes femeninos, no todos, carecen de relevancia y humanidad, existiendo solo para cumplir un papel decorativo en la historia o servir de complemento para algún personaje masculino. Puedo destacar a Sakura, quien mostró un enorme progreso al principio de Shippuden, pero involuciona mágicamente cuando Sasuke pasa a ser relevante otra vez. También a Hinata, que vale solo por ser el estereotipo de mujer sumisa que se la pone dura a los japos y el interés amoroso del prota. Y si no, a Tenten e Ino, quienes parecen existir solo para completar sus respectivos equipos. Todo porque Kishimoto no sabe escribir personajes femeninos. Si quieren saber más, los invito a ver un video dedicado exclusivamente a los personajes femeninos de Naruto.
Aclarado esto, vale resaltar que si bien el machismo es una forma de sexismo que le da a lo masculino un carácter supremacista, no toda forma de sexismo es necesariamente machista. Un ejemplo típico es la costumbre de que el rosa es para las niñas y el azul es para los niños, en el cual existe un trato desigual fundamentado en la condición orgánica de los sujetos, pero no supone la superioridad de unos sobre otros. Por lo tanto, que las mujeres de una serie ejerzan un rol tradicionalmente femenino no es razón suficiente para calificarla como machista. De hecho, tal como demostraron varios medios visuales modernos contaminados con el feminismo capitalista, es posible que esta ideología se dé a través de personajes femeninos que enaltecen lo masculino y desprecian lo femenino. Especificado esto, es tiempo de analizar a las féminas de Dragon Ball punto por punto para determinar si existe algún tipo de degradación basada en el sexo. Empezando por Bulma, uno de los personajes más importantes de la historia, con una inteligencia sobrehumana y un carácter admirable, quien arrastró al protagonista en sus aventuras. En su debut conoce a Goku, un niño de entonces 12 años que posee una de las 7 esferas del dragón que ella desea obtener. Para conseguirla, la joven de 16 años hace uso de sus atributos. Concretamente le dice al pequeño prota que puede tocarla a cambio de la esfera de 4 estrellas, y de forma similar, Bulma aprovechará sus atributos femeninos para sacar ventaja de otros personajes. Pese a ser utilizada por el autor como un recurso de fanservice la mayor parte del tiempo, vale destacar que su sensualidad es una característica empoderante para la misma. Bulma tiene dominio sobre su cuerpo, el cual utiliza en plena voluntad para obtener beneficios, no como otras chicas del anime cuyos cuerpos están a la disposición de otros personajes que pueden gozar de ellas como si de objetos se tratasen. Por eso mismo, Bulma no es retratada como la típica chica sumisa, tierna e inocente. Todo lo contrario, tiene defectos como cualquier ser humano y por eso no puede subirse a la nube voladora. No está idealizada por el autor. La mayoría de las ocasiones en las que Bulma era usada con fines fanserviceros no perdía humanidad. Cuando se levanta el vestido para que el viejo verde de Roshi viera sus bragas, por ejemplo, tras enterarse de que no las llevaba puestas porque Goku se las había quitado mientras dormía, su reacción es obvia. He aquí la diferencia con Elizabeth de Nanatsu no Taizai, quien se muestra un poco molesta con Meliodas por haberle quitado la ropa interior, pero nada más, no le reclama ni lo castiga, nada. Es decir, que la obra de Toriyama nos deja claro que lo que Goku hizo es incorrecto y hay consecuencias por hacerlo. Pero la de Nakaba simplemente nos dice que a las mujeres les molesta que hagan eso, nada más. Y ya que estamos con esta escena, Goku no actuó ni por perversión ni por malicia, sino por inocencia. Al pequeño le sorprendió que la joven no tuviera bulto como su abuelito y le quita las bragas para comprobarlo. Y aunque es un poco turbio que el prota duerma sobre las bolas de su abuelo, en esta escena no existe cosificación femenina. Goku no se aprovecha del estado de inconsciencia de Bulma para satisfacer sus deseos. Distinto es cierto prota rubio que sí se aprovecha de la situación y encima no recibe ninguna represalia por parte de su muñeca. Así pues, Bulma comenzó como uno de los personajes más humanos de la historia y se mantuvo durante todo el transcurso de la misma así. La esposa de Vegeta es, fue y será siempre un personaje de vital importancia para la franquicia. Su valor y fuerza es evidente. Continuamos con Chi-Chi o Milk en nuestro lado del mundo, la esposa de Goku, quien debuta como una pequeña e inocente niña similar al prota. Lo que podemos resaltar es su peculiar vestimenta, su tierna personalidad y su exacerbado deseo por casarse con Goku en un futuro. Evidentemente, en ella se hacen patentes las cualidades típicamente femeninas más que en ninguna otra chica de la obra.
Al crecer, Milk se convierte en una habilidosa luchadora de artes marciales y muestra un fuerte carácter, sin perder ninguna de las cualidades típicamente femeninas que la caracterizan. Además, su vestimenta y estilo de pelea no difieren de los peleadores masculinos, algo bastante positivo considerando que la mayoría de mujeres guerreras de obras dirigidas a varones utilizan atuendos provocativos que no se corresponden con el de las peleadoras de la realidad. Y más adelante, en Z, pese a ser una ama de casa en toda regla, su naturaleza no se ve afectada en lo absoluto. Algo digno de resaltar porque en el anime es habitual que las mujeres cambien drásticamente su personalidad al momento de adoptar un rol tradicionalmente femenino. Un ejemplo es Videl, quien en Z debuta como una joven e intrépida mujer de fuerte carácter y en Super es el estereotipo de mujer objeto nipón. Y sí, Milk es un personaje creado por y para el prota que se casó con un tipo solo porque sí. Y aunque lo ama, es obvio que no tienen una relación muy sana. Por no decir que se la ha visto replicar tópicos sexistas como que una buena mujer debe servir a su marido, tal como hace al cocinarle en todo momento, por ejemplo. Yo soy quien tiene que lavar todos estos trastes. ¡Qué envidia me da Goku! En este momento debe disfrutarlo en grande. ¡No tiene obligaciones como yo! No obstante, algo positivo del personaje es que no se somete a la autoridad de Goku. Al contrario, el prota siempre termina haciendo lo que su esposa le dice. No puedo creer que el poder de esa terrícola sea capaz de dejar callado al hombre más fuerte del universo. Aunque ojo que el comentario de Piccolo sí es machista porque no puede creer que el hombre más fuerte se deje dominar por una mujer más débil. Algo así como... A mí ninguna mujer me va a dar órdenes. Prueba de esto es la determinación que mostró para que Gohan terminara sus estudios. Algo que Goku no quería que hiciera. Y no le quitemos mérito por el hecho de haber criado prácticamente sola a dos hijos, ya que su esposo no es lo que podríamos llamar un adulto responsable. Así llegamos a número 18, la androide favorita de Krillin y de muchos fans no tan afortunados como él. Es una mujer con un carácter fuerte y firme, capaz de humillar a los machos alfas más poderosos de la serie en un combate. Y todo sin perder un ápice de feminidad. Puedo resaltar el beso que le dio a Krillin la primera vez que lo ve, la madurez que muestra en comparación con su hermano de la misma edad, porque las mujeres generalmente maduran más rápido que los varones, o su interés por la ropa y su aspecto, algo que por lo general les interesa más a las mujeres. Y aunque más adelante forma una familia con Krillin, a quien por cierto ama muchísimo y lo demuestra en varias ocasiones, su naturaleza no se ve alterada por esto. En el torneo de las artes marciales, por ejemplo, además de su fuerza, destaca su inteligencia. Recuerden que se dejó vencer por Mr. Satán, un hombre mucho más débil que ella, a cambio de que éste le pagara el doble del premio. También destaco el carácter que muestra al poner al Jiropa de Roshi en su lugar. Es cierto que más adelante, pese a ser uno de los personajes más poderosos de la obra, la vemos bastante metida en el rol de madre o lavando platos. No obstante, no podemos decir que esto se debe a su condición femenina sin más. Que Krillin vaya a enfrentar al Emperador del Mal en la película y saga de la resurrección de Freezer mientras 18 se queda en la casa a cuidado de la hija, por ejemplo, podría interpretarse como una decisión estúpida y machista por parte del autor, pues la androide es más poderosa que Krillin y, por ende, también más útil. Ella misma lo dijo. Sin embargo, la propuesta de Krillin es más que sensata justamente por ser la más poderosa. Maron estará más segura con ella si es que Freezer los mata. Recordemos que a Krillin le preocupaba mucho morir de nuevo a manos del villano. Algo muy similar vimos en la saga de Buu, cuando el personaje se sacrifica para que su esposa proteja a su hija. Por no decir que Toriyama tiene que quitar a 18 de la escena porque por su energía ilimitada podría vencer sin problemas a todos los soldados que, por ser muchísimos, les causaron demasiados problemas al resto de guerreros.
Por cierto, en Dragon Ball Super se ve que Krillin es un esposo y padre responsable que se hace cargo del hogar y su hija. Y por último tenemos a Gine, la madre de Goku, personaje que debuta en el manga Dragon Ball Minus y en la película Dragon Ball Super Broly, donde se la ve preparando la comida justo cuando Bardock llega de conquistar un planeta. La escena es una clara alusión a los roles tradicionales del hombre proveedor y la mujer ama de casa. Pero, ¿podemos atribuirle este estilo de vida a los Saiyajines en general? ¿Acaso Toriyama encasilló a todas las mujeres de esta raza en una simple viñeta? Para nada. Los Saiyajin son una especie guerrera que no distingue entre sexos. Y para muestra tenemos a las poderosas guerreras del universo 6, Caulifla y Kale, quienes incluso pueden transformarse en Super Saiyajin. Es más, según Akira Toriyama, Gine es una Saiyajin anormal por tener sentimientos de apego y cariño con su esposo Bardock. Y es que a diferencia de los demás miembros de su especie, ella no tenía madera de luchadora debido a su personalidad dócil y tranquila, motivo por el cual abandona el escuadrón de Bardock. De esta manera, aunque Bardock y Gine son una típica pareja tradicional, esto no es lo más común entre los Saiyajins. Y ya que hablé de este último, el padre de Goku también es un Saiyajin atípico. En palabras de Gine, no es habitual que los hombres de su especie se preocupen tanto por sus hijos. Bardock, ningún hombre Saiyajin se preocupa así, tanto por sus hijos. Algo que podemos comprobar viendo al resto de Saiyajines puros que los valoran solo por su poder. Pero Bardock es diferente, a él sí le importan sus seres queridos. Siempre me la paso en el campo de batalla, por lo que quisiera al menos una vez en mi vida preservar algo. Me refiero a mi hijo. Y honestamente me parece genial que se enfatice en la sensibilidad de los hombres. La naturaleza masculina también se ve condicionada por la paternidad. Aunque sea así por influencia de su esposa, según él, es importante. Quizá por eso se atrevió a enfrentar a Freezer hasta el último momento, algo que deduzco gracias a Vegeta, otro Saiyajin bastante sentimental gracias a la influencia de los terrícolas, quien luchó hasta lo último contra Jiren en nombre de sus seres queridos. En resumen, la obra célebre de Toriyama no es una serie perfecta en materia de igualdad de género, ni mucho menos. Como todo anime, está fuertemente marcado por el sexismo de su cultura, pero quejarse de eso en una obra oriunda de Japón es, a mi parecer, tan absurdo como molestarse por la influencia cristiana en obras occidentales. Los medios de entretenimiento siempre reflejarán de algún modo las ideas y costumbres de su país de origen, pues de la nada, nada sale. Sin embargo, no me parece correcto decir que el anime es per se machista. Y en este caso, pese a su país de origen, la época de realización y la demografía a la que pertenece, creo que Dragon Ball no merece ser criticado por este aspecto. Comparado con otros animes más nuevos que son por lejos mucho peores, la obra de Toriyama es bastante igualitaria. Y bueno, esto sería todo por el momento. Si les gustó, no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video, suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. Adiós y nos estaremos viendo muy pronto.